Puntua galdera Gloria Sánchez Martín Euskal Sozialistak taldeko legebiltzarkideak lan eta justizia sailburuari egina ekonomia sozialeko enpresei eta eskubide sozialen Europako zutabeari buruz. Sánchez Andrea, zurea da hitza. Gracias, señora presidenta. Consejeras, consejeros, señorías, buenos días a todos y a todas. Señora San José, usted, como consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco, conoce perfectamente que las instituciones europeas llevan tiempo empeñadas en el desarrollo de un pilar europeo de derechos sociales que sirva de guía de actuación de los países de la Unión. Ya en septiembre del 2015, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunció en el discurso que hizo en la sesión de debate sobre el Estado de la Unión Europea su intención de promover el citado Pilar Europeo de Derechos Sociales. A partir de este momento, la Comisión Europea elaboró un primer esquema de dicho pilar que fue debatido en diferentes instancias y sometido a consulta pública. El 19 de enero de este año, el Parlamento Vasco aprobó una resolución presentada por la eurodiputada socialista portuguesa María João Rodrigues. Posteriormente, el 26 de abril, la Comisión Europea adoptó una recomendación sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales, estructurada en tres capítulos y en 20 principios fundamentales. Por fin, el pasado 29 de octubre, los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea, por unanimidad, han dado luz verde al Pilar Social. Esta declaración de compromiso político debe ser ratificada en la Cumbre Social para el Empleo Justo y el Crecimiento, que se celebrará el próximo 17 de este mes en la ciudad sueca de Göteborg. A esta cumbre asistirán los jefes de Estado y el Gobierno de los países de la Unión Europea, además de representantes de diferentes organizaciones sindicales, empresariales y sociales. Un escenario de la mayor importancia para certificar el pilar de derechos sociales que tiene como objetivo lograr una mayor cohesión social en la Unión Europea. Estamos ante un compromiso político de naturaleza social y laboral. Se pretende avanzar en la adaptación de un modelo social actual a los nuevos retos que nos encontramos en la primera parte del siglo XXI y prevenirnos sobre lo que sin duda va a venir apareciendo. En este dilatado debate que se ha desarrollado a nivel de las instituciones y organizaciones sociales europeas, se han hecho hincapié en la necesidad de crear empleo de calidad. Es significativo que esa resolución del Parlamento Europeo a la que me he referido antes se exprese literalmente. Es esencial que las empresas tengan un comportamiento responsable desde el punto de vista social y tengan realmente presentes la sostenibilidad y los intereses de la sociedad. Resulta útil involucrar a los trabajadores en las tomas de decisiones. En este sentido, prosigue la declaración, las empresas de la economía social, como las cooperativas, ofrecen un buen ejemplo a la hora de crear empleo de calidad, apoyar la inclusión social y fomentar la economía participativa. Señora San José, entre sus funciones y áreas de actuación del Departamento de Trabajo y Justicia se encuentra la economía social, cooperativas, sociedades anónimas laborales y economía solidaria. La resolución del Parlamento Europeo relaciona directamente la economía social con el desarrollo de los objetivos del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Es indudable el valor que tiene el sector de economía social en nuestra comunidad autónoma por su historia, consolidación del sector, implicación en el territorio. Como consejera del Gobierno vasco responsable del área de economía social, le quiero preguntar en concreto, señora San José, ¿qué puede aportar la experiencia vasca en materia de economía social al desarrollo del Pilar Europeo de Derechos Sociales? Eskerrik asko, Sánchez Andrea. San José Andrea, zurea da hitza. Mila esker, presidente Andrea, sailburuok, legebiltzarkideok, egunon guztioi. Señora Sánchez, realmente me plantea usted una cuestión de gran interés y actualidad, pues quiero en primer lugar anunciarle a usted y a toda la Cámara que a mediados de noviembre, dentro del marco de la próxima Cumbre Europea de Gotemburgo, vamos a participar en la conferencia previa encargada de analizar el papel de la economía social en el futuro del empleo.
conferencia internacional que el 16 de noviembre se celebra en la ciudad sueca de Gothenburg y cuyas conclusiones serán trasladadas a la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea, que al día siguiente tiene previsto aprobar el denominado Pilar Europeo de Derechos Sociales. Pilar que se fundamenta en los objetivos de la Unión Europea de promover el bienestar y el desarrollo sostenible con tres vertientes principales: igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, condiciones de trabajo justas y protección e inclusión social. A la conferencia previa a la cumbre fue invitado el Lehendakari a presentar la importancia de la economía social en el País Vasco. El Lehendakari ha delegado en mí el honor de representarle en tan importante evento. Y, sinceramente, creo que no es casualidad que entre todas las regiones europeas haya sido la comunidad autónoma vasca la seleccionada para hablar de la realidad de su economía social. Tenga en cuenta, señoría, que además de la resolución a la que usted ha aludido y que es muy explícita, la economía social está considerada por las instituciones europeas como uno de los pilares del modelo social europeo. En la resolución del Parlamento de septiembre del 2006 sobre un modelo social y, concretamente, en la resolución del 2009 sobre economía social, se vuelve a remarcar el papel de la misma. Resolución en la que se destaca el papel de la economía social en el conjunto de la economía europea por conjugar rentabilidad y solidaridad, crear empleos de calidad, reforzar la cohesión económica, social y territorial, generar capital social y promover una ciudadanía activa y solidaria. Una forma de economía dotada de valores democráticos que sitúa al ser humano en primer plano y contribuye al desarrollo sostenible y a la innovación social, medioambiental y tecnológica. Este mismo lunes, en Estrasburgo, se han reunido altos representantes institucionales y de la economía social europea para abordar el desarrollo de la misma y contribuir al diseño de la estrategia conjunta de la Unión Europea a favor de este modelo de empresa. Entre las medidas que se están poniendo en marcha y que van a seguir implementándose en los próximos meses están, entre otras, la de favorecer el acceso de la economía social a la financiación y a los mercados y la de mejorar los marcos normativos. Y son estas las cuestiones que estamos tratando aquí, juntamente con el sector, y que se verán reflejadas en el anteproyecto de ley de cooperativas que estamos elaborando. Pienso que nuestra participación en esa jornada del día 16 previa a la cumbre de jefes de Estado constituye una excelente ocasión para poner en valor la economía social vasca y una gran oportunidad para explicar en Europa nuestra contribución a la consecución de los objetivos de impulso y promoción de la economía social. Estamos alineados con esa idea que tiene Europa y nuestra experiencia es un ejemplo para el conjunto de la Unión. El compromiso del Gobierno vasco con la economía social es absoluta y voy a Gotemburgo con el objetivo de dar a conocer una realidad muy positiva de país. Es mi voluntad vender Euskadi y apoyarme en ella, y tenemos datos que nos avalan. Por decirles solo algunos que expondré con más precisión el día 16, el ecosistema de la economía social de Euskadi lo conforman más de 2.200 empresas, en su mayoría cooperativas y sociedades laborales. El empleo total supera las 70.000 personas y durante la crisis, a pesar de algunas dificultades, la caída del empleo fue de hasta 6 puntos inferior a la del resto de empresas. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko. San José Anderea.